Pues hoy tenemos el placer de encontrarnos con el grupo de teatro La Garnacha de Logroño en esta 14 edición del Certamen Nacional de Teatro para Aficionados Ciudad de Benavente. Y es nada más y nada menos que la quinta vez que vienen a vernos. No los echamos de aquí ni con agua caliente. ¡Qué barbaridad! Se han convertido en el grupo más veterano en actuar, en participar en este certamen. Vicente, muy buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Que os gusta realmente un montón? Ni con lejía nos vais a quitar, no con agua caliente. Sí, es verdad, es la quinta vez. Empezamos en el 98, luego 2002, gracias. 2003, 2006 y 2010, ¿no? Me parece que hacéis uno de los festivales aficionados mejor organizados de toda España, y eso es lo que buscamos los grupos aficionados. O sea, el que si tú te mueves y sales prácticamente lo comido por lo servido, pues por lo menos que tu trabajo lo vea la gente, que eso también lo conseguís llenando el teatro, lo cual no es fácil. Uh-huh. Y lo segundo, el encontrarte a gusto y haber una comunicación con la gente y con lo que organizan. Hay muchos festivales en los cuales tú vas y cuando acaba la función, pues como mucho, saludas al concejal de cultura en un minuto y no hay nada más. Entonces, bueno, pues ese es un tipo de teatro que la gente que hace teatro profesional, pues le puede venir bien. Nosotros, si hacemos teatro aficionado, es para otra cosa, ¿no? Y por eso siempre lo seguiremos mandando, todos nuestros montajes, ¿no? La Garnacha no vive del teatro. La Garnacha lleva 27 años, empezó en el año 83, y de las tres personas que estamos hoy encima del escenario, llevamos 27 años juntos. Se dice pronto, ¿eh? O sea, para cualquier cosa en la vida, pero vamos, 27 años juntos se dice muy pronto. Entonces, hay que aguantarse mucho. Y el otro, el técnico de luces también. Y la técnico de sonido, a pesar de que es muy jovencita, lleva 17 años también con nosotros. O sea que, bueno, me parece que es una auténtica pasada, ¿no? El que para cualquier cosa tres personas lleven 27 años juntos, cuatro, ¿no? Y así estamos, eso es lo que hacemos, y de esa forma estamos recorriendo toda España, hemos actuado en todas las comunidades y en los festivales, y bueno, pues ahí seguimos. Haciendo teatro día tras día. Eso es. Háblanos un poquito de esta obra, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo? Porque Vicente, además de ser el director de La Garnacha, es también en esta ocasión el autor, digamos, de la obra. Sí, yo leí esta novela, me pareció una cosa increíble, y entonces el reto era llevarla al teatro y llevarla a la escena. Es una novela de Katherine Cressman Taylor, una americana, escrito en el año 1938. En Europa se conoce 60 años después, en 1998 es cuando se edita por primera vez en Europa. Y es la relación que hay entre dos amigos, dos íntimos amigos, que viven en Estados Unidos en el año 1932 y que uno vuelve a Alemania y el otro se queda en Estados Unidos. Son 19 cartas que se escriben los dos, sin ningún contacto entre ellos. Y al principio la gente puede decir, joder, vaya rollo me van a meter, ¿no? 19 cartas. No, es increíble la forma en la que poco a poco se van metiendo y cómo se puede destruir una amistad por un montón de cosas que suceden, ¿no? Mm. Que lo que la gente va a ver dentro de eso. Yo hice la adaptación, he hecho la dramaturgia y hago el papel del judío. Y bueno, se me ocurrió meter dentro del montaje a la propia autora de la obra, la Katherine Cressman Taylor, es una idea mía, que nos mete en la historia, por qué lo escribe y sobre todo al final justifica por qué ha tenido que escribir esa obra ella. Uh-huh. ¿Encuentras alguna diferencia en interpretar un personaje escrito por ti mismo al de otros autores de otras obras que has hecho? Sí, bueno, esto lo puedes hacer un poco tú, lo que pasa que el personaje está muy claro. El judío es un judío y los parámetros que te da el texto están muy claros para poderlo hacer, ¿no? Tampoco he creado yo el personaje, yo lo que he hecho ha sido la adaptación al teatro, más o menos, porque sí, claro, bueno, era una novela, ¿no? Pero los personajes están muy, muy, los dos personajes, en cuanto lo veáis, están absolutamente tipificados y son muy, muy claros, sí, uh-huh, muy definidos. Yo te voy a hacer una pregunta que daba título a nuestra primera gala de clausura, cuando empezamos allá por el 97 con el certamen. Se titulaba ¿Y el Tenorio qué? El Tenorio es, nuestra apuesta, que también lo hemos hecho, y bueno, pues no sé, tampoco algún año a lo mejor también lo veis. El Tenorio es una función que a mí me encanta y que nosotros hicimos una versión de El Tenorio,
una versión en 5 escenas con 10 actores, suprimiendo algunos personajes, porque para un grupo aficionado es prácticamente imposible hacerlo. Dura 1 hora y media larga y bueno, pues es un montaje que ahí andamos con él y que a todos los sitios que vamos, pues la gente lo quiere ver, sobre todo el 30, 31 y el 1. Si todas las fechas fueran entre 30, 31 y 1, estaríamos todo el año actuando. Todo el año haciendo el Tenorio. Lo que pasa es que un grupo aficionado a hacer Don Juan Tenorio es muy complicado. Desde la escenografía hasta 11 personas en escena, es complicado, vestuario, pero bueno, ahí andamos con él. Y algún año lo veréis, seguro. Muy bien. Pues nada, mucha suerte con todos estos proyectos, con la función de esta noche, que estamos seguros que va a encantar al público. Y mucha suerte, mucha mierda y siempre, ya sabes, que os esperamos con los brazos abiertos aquí en Benavente. Muchas gracias, José Carlos. Y seguro que hoy la gente va a salir, por lo menos, emocionada. Seguro que sí. Es lo que la gente dice después de esta función. Toda la gente dice que les ha emocionado. Y con eso nosotros nos damos por contentos. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Venga. Pepa y Juan Luis, otros dos de los actores los que van a acompañar a Vicente en el escenario esta noche, en estas cartas a un... destinatario desconocido. Sí. Es que como tuvimos la otra obra del Grupo de León, que es Cartas Amarillas, del Grupo de la Garena, entre las Cartas Amarillas y el destinatario desconocido... Me armo un lío con correos. Sí, nuestras cartas también son amarillas. También. ¿O crees? Sí. Hablarnos un poquillo de vuestros personajes. Pues, ¿qué puedo decir? Que no destripe el personaje, que no destripe el final, porque esto lo ve mucha gente. Esto, vamos, me consta. No nos cuentas el final, que ¿no? Lo he visto. No el final. Que no. El final, que venga al teatro a verlo. Eso es. Bueno, el personaje es un hombre que tiene una galería de arte, es un alemán que tiene una galería de arte en San Francisco y la comparte con el otro personaje, con Vicente. Y uno de los dos se vuelve a Alemania, que soy yo, me vuelvo a Alemania en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y es la relación de los dos, lo que va ocurriendo con la relación entre los dos. Comentábamos con Vicente que es la quinta vez que la Garnacha está en este certamen, os convertís así en el grupo más veterano, digamos, del certamen que habéis participado por él. Y le decíamos que no os echamos de Benavente ni con agua caliente, que os gusta mucho Benavente. Bueno, nos gusta mucho Benavente, ya. Es que tratáis muy bien a la gente, sí. Y es que es lo que he dicho, que es que todo, la afición, el público, la gente que coopera, la organización, es que es excepcional. O sea, es que la verdad es que los verdaderos protagonistas son los grupos que vienen a representar, que son los que se ocurran y hacen su trabajo en el escenario. Y como no, el público, que es verdad que estamos encantados porque año tras año se nos llena el teatro y es un placer ver el teatro lleno. Es lo bonito y lo que creo que nos gusta, vamos. O sea, ver que la gente le gusta el teatro y que todo, a todos nos gusta el teatro. Entonces, pues todos estamos todos aquí, juntos aquí, unidos por la misma causa. También hay que decir que tenéis un lujo de teatro. Sí, sí. Que no se suele actuar, los grupos aficionados no solemos actuar en teatros de este calibre. ¿Y por qué no? Si también se lo merecen, porque el trabajo que realizáis ahí está, que vamos, no tiene nada que ver aficionados y profesionales, pero todos tienen su trabajo, su mérito y, bueno, y ¿por qué no ofrecer un trato también a estos grupos? Son ligas distintas. Son ligas distintas. Uh-huh. Cada uno juega en una y bueno, no... Bueno, tampoco es nuestro fin. Nuestro también en el fútbol y todos tienen césped en el campo. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Que salga todo muy bien esta noche, que estamos seguros de que así va a ser. Y nada, nos quedamos aquí, que falta ya poquito para ver estas cartas aún. Así que, bueno, nada. Y yo ahora con las cartas, destinatario desconocido, sin cartas. Sin las cartas vienen luego. Lo dicho, muchas gracias y mucha suerte. Venga, gracias. Pasado, las preguntas a mí tampoco. Ni a mí tampoco. Me encanta, sí. Pues ¿qué nos vas a preguntar? Difícil o complicado la iluminación. Estamos aquí en la parte técnica. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo lo lleváis? Bien, bien, todo ya preparado. Todo con preparadito. Ganas de empezar. ¿Mucha dificultad a la hora de montar esta obra con la iluminación y el sonido? No excesivamente. La mayor complicación que tenemos es una proyección que hacemos, buscarle el sitio bueno para que la proyección quede bien, que no manche a los actores, y bueno, es un poco lo más complicado. Las luces, pues bueno, un poco en la línea de todas las obras, tampoco es... ¿Y ha habido complicaciones? Es que pensaba yo antes, digo, a lo mejor la proyección, claro, se puede proyectar igual que en la pantalla en los actores, y habéis tenido que jugar con el resto de iluminación para que esto no ocurra. Sí, iluminación, sí. Sí, bueno, pero el teatro este está bastante bien preparado para el tema de focos. Hay otros sitios donde
el tema de iluminación te vuelve un poco más loco, pero aquí la verdad es que es una gozada trabajar con este teatro tan, tan bonito y tan bien preparado que tenéis. Que no, ¿os lleva mucho problema. Tiempo el montaje de la obra? Pues sí, bueno, lo que es escenografía no es sencillamente, pero... la cuestión técnica, como dice Michel, de proyección e iluminación, picar focos y demás, pues sí, un ratito. María, cuéntanos algo si quieres, ¿eh? Ella se esconde detrás de la columna. A ver, ¿muchos nervios en estos momentos previos a que tus compañeros salgan a escena? No, yo estoy bastante tranquila. Pero bueno, ganas de verlos y que salga todo bien. Seguro que sí, porque sí. Son unos artistazos. Pues nada, ya está el público entrando. Dentro de breves minutos ya va a dar comienzo la función. Nada, que todo salga bien desde aquí, chicos. Muchas gracias. Que estamos seguros que sí, tanto como a ellos desde el escenario. Y nada, bienvenidos, mucha suerte. Muchas gracias. Y que aquí sabéis que sois siempre bien recibidos y os esperaremos en próximas ediciones. Y nosotros encantados. Mucha mierda. La persecución de todos los hombres de pensamiento libre, la quema de bibliotecas, la corrupción en las universidades, habrían despertado un rechazo aunque en Alemania no se hubiera puesto un solo dedo encima a nadie de mi raza. Tú eres un liberal, Martin. Siempre has tenido amplitud de miras. Ningún movimiento popular cargado de maldad, por fuerte que sea, puede haber acabado con tu cordura. Puedo entender las razones de los alemanes para aclamar a Hitler. Reaccionan contra injusticias bien reales que le fueron impuestas después del desastre de la guerra. Pero si tú casi eres un norteamericano desde los tiempos de la guerra, hombre, Martín. De determinada manera. Estás muy equivocado. De modo que soy un americano liberal. No, soy un patriota alemán. Liberal es el hombre que no cree en la necesidad de hacer nada. Tiene mucha rabia para hablar de derechos humanos, pero eso es todo. La cabeza entre las superiores del mundo. Sí que es un glorioso líder hasta el fin. ¿Qué puedes saber tú de todo eso que no sabes más que quedarte sentado en su casa? No has conocido a Hitler. Es una espada en alto. Una luz blanca pero ardiente como el sol del nuevo día. Y ahora debo pedirte que no vuelvas a escribirme más. Ya no tenemos nada en común. Varios espectadores de entre el público la gritaron: ¡Judía! Esta cabezota tan insensata, esa espléndida criatura que se encaró con ellos y le dijo que sí, que era judía y que estaba orgullosa de serlo. Varios de los presentes subieron al escenario y se corrió entre bastidores. Alguien debió ayudarla porque consiguió escapar mientras el grupo le pisaba los talones. ¡Porque no puedo más! Yeah.